mostraros el uso de la ingletadora para tres trabajos diferentes. En el primero, que vamos a realizar es sobre un listón de madera donde queremos hacer una pequeña moldura con nuestra fresadora. Vamos a darle una pequeña pasada en el disco para quitarle madera, para que cuando pase la fresadora no tenga que trabajar con tanto hierro, con lo cual el filo de la herramienta durará más tiempo, la máquina no trabajará más, con lo cual las escobillas se desgastarán más tarde. En el segundo ejercicio, que vamos a ver con esta misma máquina, es, utilizando la mesa superior, es cortar pequeños tableros en un momento dado en el montaje de un mueble, en la vivienda o en el taller, y necesitamos hacer pequeñas piezas, las sacaremos en paralelo y luego las escuadraremos en la parte inferior. Utilizaremos contrachapado de 5 milímetros, un DM de 1 centímetro y un aglomerado de 16 milímetros, para que veáis las distintas formas de colocar cada tablero en la máquina a la hora de cortar. Y por último, vamos a realizar en uno de estos listones una pequeña canal para poder introducir nuestro listón, nuestro tablero que hemos cortado de contrachapado en el medio. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el ejercicio de la fresadora. Pues, antes de hacer la canal, vamos a hacer una pequeña incisión en el borde, viendo el dibujo que nos forma, para saber la cantidad de madera que tenemos que quitar en el disco. Pues ahora, una vez que hemos hecho la primera incisión en el palo, ya vemos la cantidad de madera que vamos a necesitar quitar para que la fresadora trabaje con más a gusto, más suave y no nos dé tirones. Vamos moviendo y, como antes hemos marcado donde queremos quitar madera, pero vamos aplicando. Y vemos la altura del disco. El disco lo vas a ver desde el punto del lateral de la máquina. Tenemos que subir el disco hasta aquí arriba. Entonces, para bajar la plataforma y que pueda subir el disco, soltamos los dos tornillos que tiene debajo sujetando y le bajamos. Y ahora mismo lo tenemos a la altura que queremos. Vamos a medir la profundidad de la madera que vamos a tener que pasar por la guía lateral, y nos da 3,5 la medición, justo 3,5. Vamos a dar el primer corte en la ingletadora. Nos ponemos la mascarilla, las gafas de protección, arrancamos la máquina. Seguidamente, lo que vamos a hacer es quitar un pelín más de madera, pero vamos a desplazar la guía un poquito más a la derecha para que no nos quede ese listoncito, esta parte, esta ranura, con esa madera, porque lo que sí puede pasar es que astille la madera y salte esos pequeños. Entonces le vamos a eliminar un poquito. Volvemos a medir y, una vez que ya sabemos la medición, pues cogemos y desplazamos la guía lateral. La desplazamos un poquito y levantamos un poquito el disco, pero un poquito. Y procedemos a pasar el palo. Que se queda fijo y ya no se nos mueve. Una vez que se lo tapas, arrancamos la máquina. Ya tenemos nuestra moldura realizada, con lo cual esta parte del trabajo está terminado. Ya pasaría a ser lijada y cortada en glete o en recto según las necesidades. Lo único que hemos querido demostrar es que, para que la fresa trabaje a gusto, debemos de quitar siempre un poquito de madera para que el filo de nuestra herramienta
y el motor de nuestra máquina dure más tiempo. El siguiente trabajo que vamos a hacer va a ser cortar lo que hemos dicho al principio, tres tipos de tablero. Un contrachapado lo vamos a utilizar para el último ejercicio, un trocito de DM de un centímetro, que es lo más habitual que utilizamos en el mundo de la ebanistería, y luego el aglomerado, que lo utilizamos para embalar o hacer estructuras que van a estar forradas. ¿Cuáles son las tres diferencias? Pues la densidad y el peso. Entonces, a la hora de cortar, sí que tenemos que tener la distinta altura del disco cambiada. Si vamos a trabajar 5 milímetros, trabajaremos con 5 milímetros y un poquito, porque es contrachapa, es madera. Al ser DM, el siguiente corte que vamos a realizar, y es un centímetro, le daremos un poquito más de altura, porque ya necesita desalojar mucho más serrín la máquina a la hora de cortar. Y el tercero y último, que es el que menos vamos a trabajar siempre, es el aglomerado. Es madera, pero es simplemente viruta prensada con un tipo de aglutinante, y entonces sí que produce una, veréis, espero que se vea, que sí que produce una pequeña nube más de polvo que el resto. Vamos a cortar primero el contrachapado, con lo cual cogeremos el contrachapado, veremos que sale mucho el diente, no es necesario tanto. Ahora vamos a subir el disco, vemos que no necesitamos, nos sale el disco más o menos el grueso del lápiz, no necesitamos tanto, aflojamos la tuerca y subimos. Ponemos el lápiz y vemos que ahora ya nos sobra lápiz por encima del diente. Fijamos los dos tornillos, en este caso esta máquina tiene dos tornillos, otras máquinas tienen uno, y vamos a dar una medida aleatoria. Vamos a trabajar con una medida de 7,5. Estas máquinas no suelen tener aquí una medición, otras sí. En este caso son máquinas normalmente que no suelen tener, pero bueno. Medimos desde el soporte lateral hasta la entrada del diente, 7,5, es aleatorio, no es una medida que vayamos a utilizar. ¿Qué es importante a la hora de cortar aquí? Que haya espacio para poder sujetar y apretar con la mano. Si en caso de que tuviéramos que cortar una piececita más estrecha, sí que necesitaremos un empujador de madera. ¿Qué tenemos aquí? Un empujador de madera con una forma determinada para poder pinzar la pieza hacia la mesa y poder empujar con él y sin ningún tipo de riesgo para nuestra mano. En este caso vamos a utilizar la mano en esta posición porque la distancia que hay es suficiente para poderla pasar sin ningún tipo de riesgo. Ponemos la mascarilla, las gafas y vamos a dar el primer corte. Seguidamente vamos a cortar el siguiente material, que es el DM. Como hemos hecho antes, tenemos que medir la altura del disco. Igual que antes, hemos puesto el lápiz de referencia y hemos dejado que el diente saliese menos que el tablero que hemos cortado. En este caso, le dejamos más salida. Y si nos fijamos como referencia el lápiz que hemos puesto antes, vemos que ahora todo el diente sale. Nos ponemos la mascarilla, nos ponemos las gafas. Ya tenemos nuestras dos piezas, el mismo ancho, y ahora vamos a empezar a cortar la última pieza, el aglomerado. Antes hemos subido que el diente salga por encima del tablero y en este caso vamos a levantar más el disco. ¿Por qué? Porque el aglomerado necesita desalojar más. Primero, es más grueso y tendremos que levantar un poquito más del diente, pero no mucho más. Primero, porque cuanto más disco es más posible de tener cualquier percance y de esta otra manera hemos controlado la altura del disco. Levantamos un poquito más del diente, ¿vale? Porque sí que necesitamos que desaloje. Es más grueso y el disco necesita ir con más desalojo. Y si le damos justo la salida del diente, al estar trabajando entre dos piezas, no desaloja lo suficientemente rápido, con lo cual vamos a notar que le cuesta más. De esta manera va más liviana el trabajo. Preparamos la mascarilla igual que antes, las gafas y la máscara.
ya hemos visto la manera de colocar el disco para cortar tres materiales que se utilizan habitualmente. Y vemos que son perfectos, que no tienen ningún tipo de variación. Se comporta exactamente igual que una máquina grande estacionaria. Simplemente que lo único que tenemos que tener en cuenta es que los palos que vamos a trabajar son de dimensiones reducidas. Y ahora vamos a realizar un tercer ejercicio, que es utilizando el contrachapado de 7,5 que hemos cortado, vamos a hacer sobre este listón una pequeña canal con la ingletadora para poderlo introducir y que se quede a un ángulo de 90 grados. Pero lo primero que vamos a hacer es colocar el soporte de la ingletadora con respecto al disco a 2,5 cm, que es lo que hemos determinado al azar. 2,5 cm. Como no queremos atravesar todo el palo, vamos a subir la mesa para que el disco nos haga la incisión a donde queramos, a la altura que queramos. ¿Cuánto le queremos introducir? ¿Medio centímetro? Vale, utilizamos la escuadra y vemos la altura. 9 milímetros. Perfecto. Donde entra el contrachapado. Y esto es todo el ejercicio para poder acanalar y utilizar la ingletadora como si fuese una mesa de trabajo. Ya hemos realizado estos trabajos simples, sencillos, demostrando que a la ingletadora se le puede sacar mucho más partido de lo que en un principio nos imaginamos. Es una herramienta electroportátil que nos la podemos llevar a cualquier sitio, trabajar con ella en cualquier lugar, muy práctica y muy necesaria. Espero que os haya gustado este vídeo y que os sirva en principio las nociones básicas para trabajar con ellas de manera que no tengáis ningún tipo de susto ni percance.